Esta obra de José Peris está escrita en memoria de su esposa, que murió de uno de los más grandes males de este siglo. Murió de un accidente de carretera. José Peris le rinde homenaje con esta elegía que en este momento será escuchada en público por primera vez. Para mí es también de una gran emoción el tocarla, porque además de lo que ello significa, es una obra que me llena de satisfacción y que con un lenguaje moderno se pueden expresar cosas muy profundas. Y este es el caso de la elegía para Gisela, de José Peris. Pasapié de Salvador Bacarisse. Una marcha irlandesa de principios del siglo XI. Recuerdos de la Alhambra de Tárrega. Voy a tocar la última. Ahora va a ser de verdad la última.